Hello guys, buenas noches. Hello guys, good evening. Can you hear me? ¿Me escuchan? ¿Alguien me puede decir si me ven, si me escuchan o si pueden ver mi pantalla? Good evening, José. Okay, thank you. Okay, guys, welcome. I hope you're doing well. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la clase de esta noche. Eh, vamos a esperar un minutito. En eso vamos a avanzar con el warm-up activity. Nos vamos a movilizar. Y en eso tal vez los demás pueden ingresar. Así que... I hope you're doing well, guys. Espero se encuentren bien y estén listos y se encuentren preparados y pues motivados, no que todos, para todo lo que vamos a estudiar. Sorry for the background noises. Lo siento por el, el ruido que vayan a escuchar. Eh, por el momento me encuentro en otro lugar, así que vamos a hacer lo posible porque se lleve bien eh, a cabo toda la clase, ¿verdad?, Okay, guys. So we are going to start with a warm up activity. Vamos a empezar con un warm up activity que se trata de un memory game. Esto es prácticamente un juego de memoria. Y esto va a ser eh, sobre objetos comunes. Puede ser cualquier cosa, cualquier objeto común, como lo puede ser casa, llaves, cualquier cosa de esas. La cosa es que este juego consiste en que tenemos todas las tarjetitas por ahí con su, eh, con su número y nosotros vamos a tratar de buscar, por ejemplo, la imagen de la palabra o viceversa, ¿verdad? La palabra de la imagen que, que, que nos apareció. Entonces, just let me check something. Vamos a ver. Y vamos a iniciar. Solo déjenme saber si pueden ver esta pantalla que está por acá. Yes or no? Yes. 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 Ok. Awesome. Thank you. Si sí pueden ver, por ahí tenemos eh, números del 1 al 12. Son todas esas eh, tarjetitas las que vamos a voltear y vamos a colocar. Eh, eh, la palabra de acuerdo a la imagen. Esto es solo con, solamente con el propósito de saber si ustedes pues tienen conocimientos previos en cuanto. Ok, thank you, Griselda. Don't worry. I'm going to take it to account. Okay, tenemos acá. Y como les digo, va a ser esto. El propósito es para saber si ustedes tienen algún conocimiento previo en cuanto a objetos, uh, ya sean comunes o sean un poquito más complicados. Y pues espero que sí, ya que estuve escuchando todos los audios, estuve revisando su práctica y está bastante bien. Solo algunos errores muy pequeños que no sobresalen en esa práctica. Pero sí los vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Así que espero que. Eh, me han entendido cómo es, cómo son las instrucciones de este jueguito. Esto nada más es para calentar, para romper el hielo y empezar a participar. Entonces, tenemos, vamos a empezar. What you're going to do is you're going to choose a number. Lo que van a hacer es van a, eh, va a levantar su manito si quiere participar, ¿verdad? Eh, va a elegir un, dos números, cualquier número, por ejemplo, este con este, los voy a voltear y pues vamos a tratar de adivinar todas las tarjetas que, correctamente entonces hay algún voluntario is there any volunteer do you feel prepared okay dennis dennis tell me two numbers dime dos números para voltear las tarjetitas uh, two Ok, two uh, one One. Okay. Great. Ahora que ya hicimos uno, ustedes pueden eh, tratar de memorizar cuáles palabras encontramos en cada tarjeta que volteamos. Es, vamos a tener palabras y vamos a tener imágenes. Okay, thank you, Dennis. And then we have Natalie. Okay, Natalie, give me two numbers. Hola, solo quería consultarle, no sé si los demás compañeros solo ven la presentación. Porque oh. yo solo puedo observar la presentación. De verdad, ok. Sí, yo... es, es cierto, es cierto, solo la presentación se Oh, my gosh. Ok, sorry. Vamos a tratar, voy a tratar de hacerlo una vez más. Gracias, gracias por informarme de eso. Vamos a ver. Déjenme saber ahora si lo pueden ver. Y ahora sí, sí, ahora. Y ahora, ahora, sí. sí. Okay. ahora sí. Thank you, thank you so much, guys. Entonces, I'm sorry for, eh, por eso, por los problemas técnicos, verdad. Ok, guys, vamos a continuar. Another one, any volunteer? ¿Quién levantó la manito? Es que no me pareció por ahí. Any volunteer? okay let's go with sarah okay sarah can you give me two numbers mm -hmm. okay five and eight okay let's try again we're going to try again okay thank you so much sarah okay and there we have natalie Nathalie, do you want to participate yes Okay, give me two numbers. The number six. Six. And four. Four. Awesome. Oh my God. No. <laughs> We're going to try. Okay, thank you. Vamos a ir como así en como una ruleta, right? Okay, someone else, alguien más que levantó su manito por si no lo vi? Someone else want to participate? Anyone? Okay. You. Okay. Thank you. Thank you, Bira. Go ahead. And number five and twelve. Number five and twelve. No, ok, we're having, no tenemos ninguna, right, <laughs> but we're going to try to memorize, vamos a tratar de memorizar a todo lo que le vamos dando vuelta, right, ahora que ustedes ya tienen como dónde están ciertas imágenes, cuando encontremos la palabra para hacer el match, pues ahí va a ser, verdad, entonces, someone else, alguien más, you can repeat, pueden repetir o simplemente me pueden decir este, los dos números. no problem <clears throat> okay dennis one more time give me two numbers hello dennis three <clears throat> okay three um six <clears throat> six okay no okay thank you dennis let me see irma Give me two numbers. Number one and number seven. Number seven. No. Okay. Try to memorize that, the words and the images. Okay. Thank you. Okay. Natalie, one more time. Give me two numbers. A ver si acá. Number one and three. Number one. And three, excellent, there we have the first one, ahí tenemos el primero, ¿verdad? Entonces ya nos, va, nos faltan poquitos, thank you, Natalie. let me see, Moises, Moises, can you give me two numbers? Okay, uh, number 10 and number um, 8. Number 10, number 8, oh my God, that was close, <laughs> okay, thank you, Moises, okay, let me see. Someone, I think I saw number. The... Okay, tell me, tell me. Number ten. Number ten. Um. Six. Number six. Okay, that was great. this uh, es is lo que se trata. Try to memorize. Okay, thank you so much. Okay, we are going to try with. Let me see someone else. Voy a elegirlo yo. Esta vez because I want you to participate. Okay. What about? Okay. Just let me one moment. What about you, Magno? Do you want to participate? Quieres participar, Magno? Solamente vamos a decir dos números, right? Two numbers. Four and ten. Four, and oh, we already have ten. Algun otro número? Nine okay, nine. No, we still have two words. Thank you, Magno. We're going to try. Let me see. Someone else, what about what about you? Oh my god, this is moving. Okay, what about you, Monica? Do you want to try? ¿Quieres intentar? um Yes, um, okay. Um, number maybe number two, number two, uh, number. I, I think yes yeah. that's correct yeah excellent so but that was correct mm -hmm. thank you okay someone else any volunteer que quiera hacer una vez mas hello teacher hello you want to participate? A, um, number eight and number five and uh, nine Okay, number eight and number nine. Excellent. Thank you. Eso está correcto. Eso está bien fácil. Lo acabamos de ver, right? <laughs> Thank you. Okay, we have two more. Tenemos dos más. Las últimas. Anyone? Someone? Let me see. Vamos a ver. What about... What about... Alexander, Alex, what about you? Do you want to participate? ¿Quieres participar, Alex? Hi, hello. Hello. And, um, number 7 and 12. Number 7 and 12. Awesome. Thank you. Y pues aquí no hace falta, right? Porque acá tenemos. Ya. That was great, guys. Thank you so much. Good evening. Welcome, Freddy. Okay. Thank you so much, guys. Eso estuvo muy, muy bien. La verdad, eh, usualmente se puede, eh, la... nos tardamos haciendo eso, pero ustedes lo hicieron muy, muy bien. Thank you so much. Voy a hacer esto de acá para no tener ningún problema al compartir. Ok. Entonces, there we are. Ya tenemos ese warm up, entonces vamos a continuar con la clase. Okay, and today's topic, el topic para hoy, el tema para hoy, sorry. And we have too many um, topics, tenemos muchos temas. Como les dije, esta primera semana va a ser un poquito más saturada, but no problem. Vamos a tratar de integrar cada tema en el otro y así para así ir simultáneamente aprendiéndolo. Entonces, there we have the topic for today, articles, los artículos, articles. Have you ever heard about that? ¿Han escuchado alguna vez sobre los artículos en inglés? Bueno, tal vez en español nosotros sí sabemos cuáles son. En español son un, una, la, el, los y las. Esos tenemos como artículos en español. ¿Qué sucede en inglés? En in inglés, we have three articles only. Tenemos solamente tres artículos. Tenemos el artículo the. tenemos el artículo a y tenemos el artículo an. Este se puede leer como a y como a. Ya vamos a ver los ejemplos. Entonces, tenemos estos tres tipos. Tenemos la definición de cada uno y dice en in inglés. There are three articles, A, or A, N, and the. I know it may sound a little bit weird, Voy a que suene un poquito extraño por el momento, pero no se preocupen, ya vamos a ver de qué se trata más a fondo. Entonces dice, articles are used before nouns. Esa es como una regla. Articles are used before nouns or noun equivalents And are a type of adjectives. Ok. Dice que los artículos son utilizados antes del sustantivo. Del sustantivo o del nombre. Equivalentes. El, el nombre que equivale, ¿verdad? Al sustantivo. Y son un tipo de adjetivo. ¿Los adjetivos que son? Esto es un tema muy aparte, ¿verdad? Pero es importante siempre aclarar: los adjetivos son palabras que se usan para describir. Entonces. Ahí tenemos que es un tipo de adjetivo. Y acá tenemos la, los dos tipos. Tenemos dos tipos de artículos. We have the definite article y tenemos the indefinite article. El artículo definido y el artículo indefinido. Vamos a ver de qué trata el artículo definido, que es the is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se usa antes del sustantivo o del nombre para indicar que nosotros ya eh, conocemos la identidad de ese sustantivo o que nosotros ya tenemos información de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos eh, hacerlo un poquito más breve? Utilizamos el artículo definido, o sea, the. Lo utilizamos solamente cuando tenemos información del de sustantivo del que estamos hablando. Puede ser también para especificar. Ya vamos a ver los ejemplos. Ah, por el momento, esta es como que la definición, ¿verdad? Y acá dice el artículo indefinido es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, tenemos dos y tenemos uno que es... A, o les dije que lo pueden, pueden pronunciar como A, tenemos N. Y dice, it's used before a noun that is general or when its identity is not known. There are certain situations in which a noun takes no article. Entonces, dice, que es utilizado antes del sustantivo que está en general, o sea, no es que sepamos de dicho sustantivo, sino que está en general. Así lo podemos utilizar. Entonces, dice que indica uh, cuando la identidad no se conoce, cuando la identidad del el sustantivo que estamos hablando es desconocida. Y dice que hay ciertas situaciones en las cuales el, el sustantivo no lleva artículo. Esas son algunas situaciones, ¿verdad? Ya les voy a explicar eso del definite article. Tenemos. Definite Article, que es para cuando nosotros tenemos información del sustantivo o tenemos algo que especificar y utilizamos el indefinido para eh, cuando no tenemos nada de información y es totalmente desconocido o cuando vamos a hablar en general. Así lo utilizamos. Vamos a ver las diferencias. Acá tenemos una vez más, definite Article. Tenemos the antes de un sustantivo que está en singular o en plural. Este es, este de acá, el de el definite article, es el que puede ser colocado para eh, sustantivos que están en singular o están en plural. Utilizamos el mismo para ambos. A diferencia de el indefinido. El indefinido se trata de los, el plural y el singular. Entonces tenemos para él um, para el singular. Bueno, los dos son para singular. Sorry. Solamente que vamos a ver algo muy muy importante en cuanto a los sonidos, en cuanto a las vocales y en cuanto a las consonantes. Vamos a generalizar esto un poquito más. Este es muy fácil, es muy fácil pero tenemos que identificar el, la función, ¿verdad? La función que va a tener. Entonces, dice acá, el artículo indefinido, tenemos dos, tenemos uno antes de un sustantivo en singular que empieza con una consonante o un sonido de consonante. ¿Cuáles son los sonidos de consonante? Bueno, ustedes saben, tenemos, digamos, las vocales, tenemos a, a, a e, i o u. Esas son las vocales, por ende, todo el resto de las letras son consonantes. Pero no solo se trata de eh, de la letra, ¿verdad? Porque puede ser que la siguiente palabra después de la letra a, de esta a, bueno, que esto significa la, los, el y la, para aclarar, ¿verdad? Y este significa uno o una o un entonces, la siguiente palabra que le sigue empieza con una consonante, por ejemplo, esta palabra before o digamos que dice a teacher, un maestro o una maestra, a teacher, o sea, la siguiente palabra después de esta empieza con T, teacher. Entonces va a ser solamente una. Pero si la palabra empieza con un sonido de vocal, ya sea como eh, a, por ejemplo, una palabra con A podría ser airplane. En airplane, ahí es donde lo vamos a utilizar. Por ende, esta es para sonidos consonantes y esta es para sonidos vocal. Ahorita sí, si, pues están confundidos, don't worry, ya vamos a ver los ejemplos. Y acá tenemos algunos ejemplos. Miren, dice: I think an animal is in the bathroom. Creo que un animal está en el baño. Si se fijan, acá tenemos el artículo. ¿Y por qué tenemos A-N-A? -A? Porque la siguiente palabra empieza con un sonido de una vocal, o sea, A. Entonces, an animal, an animal. ¿Qué pasa acá? That man is a teacher. Como tenemos otra vez un artículo, ese hombre es un maestro. Entonces, la siguiente palabra empieza con un sonido de consonante, con la letra T, ¿verdad? Entonces, no va a ser and, va a ser a. That man is a teacher. Tenemos acá otro ejemplo. We are looking for an apartment. Otra vez, tenemos un sonido vocal, por ende vamos a usar a n. Y acá tenemos otro ejemplo. My sister is an artist. Mi hermana es una artista. Ok, hasta ahí. Do you have any question? Tienen alguna pregunta? Anything? No questions. No questions. Okay. Thank you. Entonces, ahora que ya sabemos de ese, vamos a. Ups, se ve bien lejitos acá. Don't worry. Okay. Tenemos acá otros ejemplos que dice. Este es The cat is under the table. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos The cat, quiere decir que nosotros ya sabemos cuál gato es o podemos ver cuál gato es. Eso es lo que quiero decir. Podemos especificar qué gato es. Ah, el gato que está debajo de la mesa. The cat. The cat is under the table. Ahora tenemos The book is really interesting. The book is really interesting. Significa que eh, nosotros ya tenemos conocimiento de este sustantivo. Este es el sustantivo. Mire, este es el noun. Entonces significa que nosotros ya sabemos y lo podemos especificar. Acá tenemos otro ejemplo. The show was in the morning. El show fue en la mañana. Entonces... Nosotros ya tenemos conocimiento de este noun del show, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Angelina is the protagonist in the movie. Angelina es el protagonista en la película, ¿verdad? Por acá tenemos el artículo y, pues, acá significa que nosotros tenemos conocimiento de qué es lo que estamos hablando en este caso: el eh, protagonista, ¿verdad? Protagonist. Y acá tenemos un ejemplo utilizando ambos tipos de artículos, un definido y un indefinido. Tenemos, I ate an apple yesterday, me comí una manzana ayer, the apple, ahora sí podemos utilizar, eh, no, no vamos a decir una manzana, ¿verdad? Sino que vamos a decir la manzana porque nosotros ya la mencionamos antes, o sea, ya sabemos cuál manzana es. Aquí, como no sabíamos, dijimos, me comí una manzana ayer. La manzana estaba jugosa y deliciosa. Entonces, así es como lo vamos a utilizar. No podemos decir I ate the apple yesterday, obviamente, porque tal vez no hay información de eso. Pero si nosotros ya podemos especificarlo con este artículo, se nos va a hacer más fácil utilizar el otro, ¿verdad? The apple was juicy and delicious. Acá tenemos, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan que les dije que solamente es que nos enfoquemos en los sonidos, verdad? En los sonidos vocales y en los sonidos consonantes, porque pueda que veamos otra palabra que empiece con una vocal, pero ¿por qué no lleva, eh, ¿por qué no lleva dicho, eh, dicha regla? Entonces, en este caso, nos vamos a quedar acá. Que es lo que les dije, en estos dos los vamos a respetar bastante. La pronunciación de este es an y la pronunciación de este es a, o puede ser a. Podemos decir that man is a teacher. Suena un poquito raro, pero no está incorrecto. Lo podemos decir así también. La manera más común y la más fácil es decir a, a teacher. Entonces. Aquí tenemos los indefinidos y este que es el definido, pues por acá tenemos otra regla en cuanto a the pronunciation. Si se fijan, esta palabra se pronuncia the, the. Y, pero ¿qué sucede también cuando estamos relacionando los sonidos vocales y los consonantes? Entonces, cuando tenemos un sonido, uh, por ejemplo, en esta palabra, esta letra, la, ¿Este sonido es consonante o es sonido vocal? What, what do you think? Cat. El, la, la primera letra. ¿Tiene sonido de consonante o tiene sonido de vocal? ¿Qué piensan? Cat. ¿Tiene sonido de vocal? De consonante. De consonante, right. ¿Por qué? Sorry. ¿Por qué? Porque empieza con un sonido de C mayormente. Solo hay algunas excepciones que ya se las voy a explicar eh, en la que en un sonido de vocal no suena como vocal, sino que como consonante. Esto es para aclararlo, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Entonces, Cat es un, la C es un sonido consonante. The book es un sonido consonante. ¿Qué sucede acá? todas estas cuando el sonido sea de esa consonante vamos a pronunciar the, se pronuncia da, así como les dije, cada vez que tenemos una palabra en th, nuestra lengua va entre medio de los dientes sacando un poquito más de aire. da, the the cat the cat the car is under the table. Entonces, acá tenemos el otro, ¿verdad? Un segundo, lo podemos implementar donde sea. Entonces, siempre antes del noun, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tenemos eh, palabras que inician con sonido vocal? Las palabras que inician con sonido vocal, esta palabra ya no va a ser the, va a ser the, va a ser the. The ordinary, the ordinary, the only one, the end, ¿han escuchado esa palabra? El fin, the end, se pronuncia así porque la siguiente palabra lleva un sonido vocal que es and. Es sonido de E, entonces es una vocal. Pero, ¿qué pasa cuando vemos algunas veces? Por ejemplo, esta. Eh, por ejemplo, la de acá. Cuando vemos así. Si ustedes se fijan, esta empieza con una vocal. Ustedes pueden pensar que tiene un sonido de vocal. Pues la verdad, no. Estas son las excepciones que hay, ¿verdad? Porque podemos decir, en este caso sí, um umbrella. ¿Umbrella? Sí, the umbrella. Aquí sí, eh, tomamos en cuenta que tiene sonido de O, oh, umbrella. Pero, ¿qué pasa con esta de acá? ¿Sería the one o sería the one? En este caso, sería the one. ¿Por qué? Porque la O, como les digo, nos vamos a fijar en el sonido. La O no tiene sonido de vocal, tiene sonido como de W, de W. One, one. Entonces, acá eso sería una excepción. The one. Lo mismo pasa con the universe. The universe. Se mantiene el the, aunque este sea una vocal, porque qué sucede? La palabra universo o universe no suena como u, como por ejemplo como umbrella, sino que suena universe. Suena como un sonido de y, como un sonido de Y. como dije universe. Entonces no suena con un sonido vocal, por ende se mantiene el da. Y así. No sé, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a eso? No question. No cuestión. Right. ok, entonces esos son, en eso es lo que nos tenemos que fijar, ¿verdad? Si ustedes escuchan que la palabra empieza como wa y sigue teniendo una vocal, Ustedes fíjense en el sonido. Si el sonido es vocal o es consonante. Si suena como wa es como consonante, ¿verdad? Entonces vamos a decir the one, the universe, the university. Cuando tenga el sonido de vocal, por ejemplo, O. Oh, o. Oh, tenga el sonido O, oh, the um The Umbrella. Vamos a decir the Ordinary, the Umbrella, the End, and the Apple, por ejemplo, en esta. Oops, sorry, the apple. Acá, en el ejemplo que les puse, the apple no es the apple, vamos a decir the apple. The apple was juicy and delicious, así, por el sonido vocal, ¿verdad? Entonces, if no questions para este topic, the articles, vamos a movernos acá, porque tenemos varios uh, uh, contenidos. Entonces, tenemos por acá. Ya moviéndonos de los artículos. Ahora que ya sabemos cómo funcionan los artículos, qué tipos de artículo hay, cuál es la diferencia entre los, entre los tres y cuál es eh, su pronunciación, vamos a movernos a esto. What other things are in your back? Se llama acá. What's in your back? Acá podemos ver, ¿se acuerdan que empezamos el warm-up con objetos comunes, common objects? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Ahorita, si se fijan, la pregunta es, ¿qué hay en tu bolso? Entonces, acá podemos ver en address book una agenda, en address book, así se dice agenda, a camera, a camera, si se fijan, en address book estamos diciendo and porque empieza con a, la siguiente, ¿verdad? A camera, tenemos a sin la n porque empieza con c. A hairbrush, empieza con consonante, keys, keys tenemos a wallet, a cell phone, a sunglasses, a CD player. Si se fijan todas estas cosas, excepción de, de las llaves y, de, y del hairbrush, todo esto, excepción de los sunglasses, la mayoría de esas cosas, now we have it, In our smartphone, los tenemos en nuestro smartphone, verdad. Entonces, la pregunta es, what are the other things are en your bag? Aquí sí voy a necesitar your participation, voy a necesitar su participación para responder esa pregunta. ¿Qué otras cosas hay en tu bolso? que ustedes objetos comunes que ustedes uh, tengan en su bolso que los puedan mencionar? Of course, in English, right? Por supuesto, en inglés. Do you know something? What else is in your bag? What other things? Makeup. Uh, brush teeth. No sé si así se pronuncia. Okay, brush teeth. Okay, excellent. We have makeup. Yes. Nunca falta el makeup. What else, guys? ¿Qué más? What do you think? What about um, medicine or pills? Algunas pastillas. Eso es lo que en mi, mi bolso, right? Uh, An and umbrella, a small one. una sombrillita. Um, what else? What else is in your bag, guys? Okay. Can you repeat? Cell phone, excellent. We have our cell phone. Uh, yes. mirror. Yes, yes, mirror. Excellent. We have what about um what you have in your back, let me check, um, snacks like a cookie or something like that, como snacks, galletitas, uh, candies. Something like that. Two parts, um, yeah. Can you repeat? Two parts. Yes, we can use uh, yes to tape. What else? Uh, what about uh, our glasses? Um, Maybe a ah, pencil. pencil. Yes, that that was about to mention that. Okay, excellent. What else? To... Also, that's really important. I do have. Um, my laptop and in, in my bag. What about a bottle of water? Do you have a bottle of water in your bag? Yes. Excellent. Okay, guys. Esos son algunos objetos comunes que podemos mencionar y pues vamos a continuar porque vamos a necesitar algunas de ese de ese vocabulario. Entonces, acá tenemos otro topic. Este es un topic. Um, muy importante porque es algo que vamos a utilizar en casi siempre cada, cada vez que utilicemos el segundo idioma o sea inglés lo vamos a utilizar los adjetivos demostrativos alguna vez han escuchado de eso de los adjetivos demostrativos esto es ya de la section number two what is this what's this okay los adjetivos demostrativos acá tenemos la definición y dice que demonstrative adjectives are special adjectives or determin determiners used to identify or express the relative position of a noun in time or space. Some common demonstrative adjectives are this, that, these and those. Bueno, dice que los adjetivos demostrativos son un tipo de adjetivo especial Que nos ayudan a determinar o identificar eh, o expresar la, la, la posición y la relación de un sustantivo en espacio y tiempo. Algunos de los más comunes son this, que significa esto, este, that, eso, es, cuando hablamos de distancia, this, que significa des, pero en plural. Y those que significa that, pero en plural. Probablemente ahorita suene confuso, pero don't worry, acá lo tenemos. Por acá tenemos demonstrative adjectives. Tenemos acá el que les dije, this. This significa esto, esta, este. This. Pero, ¿cuál es la diferencia si esto también significa estos, estas? Bueno, sin, eh, la diferencia, la principal es que este está en singular y este es en plural, ¿verdad? This is for singular. And this is for plural. Entonces, tenemos acá el significado y these, estos, estas. Esta palabra se pronuncia this, como si, como, como si llevara una E. This. Y esta de acá se pronuncia this. These. Esto se suena más con una i, ¿verdad? These. This. These. Ahora bien, esto, estas dos las utilizamos cuando nosotros podemos tocar los objetos. Cuando nosotros señalamos objetos tocándolos o mostrándolos, ¿verdad? A eso se refieren estos dos. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos los objetos cerca? sino que los tenemos a una cierta distancia, los tenemos lejos o pero los podemos señalar, ¿verdad? Los podemos señalar o los podemos mencionar. Por ejemplo, tenemos that que significa eso, esa, ese, aquello, aquella o aquel. Tenemos that se utiliza para singular, for singular. And we have those que lo utilizamos por plural. Lo utilizamos en plural y those significa lo mismo que esto, pero en plural, ¿verdad? Esos, esas, aquellos y aquellas. Entonces, estos son para cuando tenemos el objeto o de lo que estemos hablando a una distancia que no podemos tocarlo, pero sí podemos señalarlo y mencionarlo, y estos dos son cuando tenemos cerca a los objetos los podemos tocar y podemos mostrarlos y decir esto, este. Esto ya sería para eso o aquello que lo señalamos, ¿verdad? Entonces, do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? No question. Okay. So we are going to continue. Voy a mostrarles una imagen, creo que con esta es mucho más fácil de entender de qué estoy hablando, ¿verdad? Acá tenemos esta imagen. Miren, tenemos acá dividiendo el plural y el singular. Tenemos for singular. This is an apple. This is an apple. Esta es una manzana. Y si se fijan, está tocándola. Que significa que podemos utilizar este. This. We also have um yes. Check Okay, sorry. But okay, vamos a continuar. Y dice that is an apple. That is an apple significa que no la puede tocar, pero la puede señalar, verdad? O la puede mencionar. That is an apple es algo que no podemos tocar. Entonces tenemos plural these. Are apples y significa que lo puede tocar. en those are apples significa que está a una distancia y no lo puede tocar, verdad. Entonces tenemos por acá estos dos que significan lo mismo, pero este está en singular y este está en plural. Esos dos significan lo mismo, solo que este está en singular y este está en plural, verdad. Entonces that's important to know es muy importante saberlo, verdad. Entonces Ahora que ya tenemos eso, uh, sorry, podemos eh, profundizar ya en cuanto a la pronunciación. Esto es lo que les decía, miren. Acá tenemos unos ejemplos eh, donde utilizamos los cuatro, podemos utilizar los cuatro. Y dice el primero, this is my cell phone, this is my cell phone. Si se fijan, podemos eh, la, la manera en la que se pronuncia es como con una E. This. This. Suena como this is my cell phone. This. Tenemos these. These. Este es un poquito más largo, ¿verdad? El E. Tenemos these. These are my shoes. These are my shoes. Tenemos that is my house. That is my house. Those are my friends. Those are my friends. Y acá tenemos pues. Ok, hasta aquí donde vamos sobre lo que vimos anteriormente. De cualquier cosa, ¿tienen una pre alguna pregunta? Anything? Lo vamos a ocupar esto en la práctica. Por eso es importante. Tenemos estos cuatro adjetivos demostrativos. Y el nombre lo dice, ¿verdad? Para demostrar. Entonces lo podemos utilizar ya sea con eh, sustantivos físicos o sustantivos que no son físicos, ¿verdad? O sea, pueden ser de acción o pueden ser estáticos, así como les mencionaba. Entonces por acá tenemos this, these, that, those. those. Aquí hacer énfasis en la O, ¿verdad? Those. Ok, y por ahí los tenemos. Entonces now it's your turn. Vamos a hacer esta pequeña actividad. I'm going to need um, any volunteer. Voy a necesitar voluntarios para rellenar esas palabras con lo que hemos aprendido. En este caso será con eh, los artículos, con el, el artículo indefinido que es A or M. Y de acuerdo si se fijan. Acá tenemos este. ¿Por qué? Porque lo tenemos cerca y lo podemos tocar y lo podemos eh, señalar. Podemos mostrarlo tocándolo, ¿verdad? Entonces. Is there any volunteer to help me with the first one? ¿Alguien que me quiera ayudar con el primero? ¿Qué artículo sería? Ok, Sam. Can you help me? Oops, sorry. Sí. ¿Qué, qué artículo sería? This a, a book. Okay, a, a book, book, right. Oh. Just let me Okay, lo vamos a poner ahí. This is a book, right. Excelente. Thank you so much. What about this one? ¿Qué hay de esta? ¿Es A or an What do you think? Um, 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 um 10, ¿verdad? This is an English book. Porque acá tenemos una vocal, a vowel sound. ¿verdad? Excellent, guys. Thank you. What about this one? Is this a? This is um, Okay. and eraser, right? This, this is an eraser. Excellent. Thank you. What about this one? i you a notebook. This uh, is a notebook. Not right. A notebook. Excellent. I didn't. Wait, wait, wait. Oh, what okay. about this one? It, this is an What do you think? Um... Right is um verdad. This is an encyclopedia, y ahí lo tenemos. This is a book, this is an English book. This is a notebook. This is an eraser. This is what about this one? This one is missing. This is a dictionary. Excellent, thank you. This is a dictionary, and we have the last one. This is an encyclopedia. Okay, guys, excelente. hicieron muy bien. So we are going to move to the next one. Entonces ahí teníamos ya un pequeño refuerzo de eso. Entonces podemos continuar. O oh, bien, no sé si tienen preguntas, no sé si tienen alguna pregunta. Déjenme ver. Sí, vamos a hacer una práctica aquí en el chat. And then we are going to read it. Eso es lo que vamos a hacer. It's clear. Okay, thank you. Thank you so much. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es que, bueno, voy a volver a mostrarles en cuanto a los adjetivos demostrativos. Primero me voy a ir acá los artículos. Sorry. Aquí los artículos. Vamos a ver una vez más. Vamos a hacer como un poquito de recapitulación para poder practicar, ¿verdad? Entonces tenemos por acá articles the, um, the the and. Entonces acá tenemos los el definido, que es the, utilizado ya sea en plural y singular, pero es para hablar de sustantivos, objetos o de cualquier cosa de la que nosotros ya tenemos conocimiento. El indefinido es para hablar de cosas que no bueno, el indefinido solamente es en singular, ¿verdad? Y es utilizado para hablar cosas que son en general o que nosotros ya tenemos el conocimiento o conocemos la identidad. Esta parte en la que dice, there are certain situations in which a noun takes no article, significa que hay ciertos eh, sustantivos en los que no los utilizamos. Les voy a poner un ejemplo por acá que dice. Eh, Déjenme que no me abre el chat. Ok. Cuando decimos the dogs are the best pet. Y nosotros, bueno, no sé si pueden ver el chat por ahí. En el chat les puse un ejemplo que dice: The dogs are the best pet. Los perros son las mejores mascotas. ¿Qué sucede ahí? Si yo digo the dogs es porque estoy hablando de ciertos perros en específico, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser aquellos perros de allá y yo diga the dogs. Entonces, ¿qué puedo hacer para que esto suene en general? Ah, ok. Vamos a irnos por el artículo indefinido que dice una regla que hay ciertas eh, situaciones en las que no lleva ningún article. Entonces, cuando de, vamos a generalizar, en este caso, digamos que va, va a empezar la palabra o el sustantivo. En este caso queremos empezar como los perros, ¿verdad? Cuando, a esos, en este caso, cuando vamos a generalizar, ahí no se utiliza ningún artículo y podemos decir, Dogs are the best pet. Podemos ponerlo solo así. Y ese Dogs... Sin el artículo, siempre sigue significando the dogs, los perros, ¿verdad? Los perros. Solamente que esto lo vamos a colocar cuando estemos especificando o nosotros hayamos mencionado anteriormente o ya tengamos información, ¿verdad? Así lo vamos a utilizar. Bueno, esta regla solo a veces es en ciertas situaciones, no es, en sie no es siempre, ¿verdad? De hecho, son muy raras las ocasiones. Pues ahí los tenemos, son esos tres, y que aquí es importante saber cuáles van, que pa y en son solamente para singular, y que the va para singular y plural también al mismo tiempo. Entonces, acá tenemos los ejemplos y esto de acá, la pronunciación que les dije que es muy importante porque eh, lo vamos a escuchar ya sea en películas. No sé si ustedes tengan eso de retroalimentación en cuanto a películas eh, en inglés canciones en inglés series lo que ustedes vean siempre prestando la atención a esto verdad entonces acá tenemos el resto qué vamos a hacer ahora esto esto de acá creo que ya sí está bien claro verdad lo de los los demostrativos entonces qué vamos a hacer we're going to create sentences using articles and demonstrative adjectives ven este ejemplo de acá Uy, ya les muestro. Ven este ejemplo de acá. Por ejemplo, estas, ¿verdad? Este de acá. Este ejemplo, esa oración lleva. Déjenme, le voy a colocar acá lo que le están ahí. Vale. Veamos toda esta oración. Esta oración lleva un adjetivo demostrativo que es des y lleva un artículo, si se fijan. A estas oraciones son las que vamos a crear. Las que vamos a traer. Vamos a hacer una, nada más una horita aquí en el chat. La vamos a trabajar y vamos a hacer el resto así como lo estamos trabajando en WhatsApp. Por el momento, vamos a hacer eso de, de hacerlo aquí en el chat. No sé si me entendieron lo que vamos a hacer. Vamos a, hacer, o sea que vamos a escribir una oración yeah. según así como lo ejemplo. Exacto, vamos a poner, va a utilizar cualquiera de los artículos, de los, perdón, sí, de los artículos, pero que también lleve un, un adjetivo demostrativo. Podemos utilizar cualquiera de los tres artículos, ya sea the, a, uh, or an, y, o, y podemos utilizar cualquiera de los cuatro adjetivos demostrativos: this, this, that, and those. Entonces, ahí les mostré este. Que ese es un ejemplo porque la oración lleva un, un adjetivo demostrativo y lleva un artículo. Así lo vamos a hacer. Ahorita. Ahorita vamos a aprovechar esos minutitos y lo vamos a colocar en el chat. Es... yo escribí una, pero no sé si está bien. Esa. Okay, I need a cheer. Ok, está bien porque lleva un artículo, ¿verdad? Excelente. Pero vamos a tratar de integrarle el. Esto es aquello. Okay. Por ejemplo, podemos decir, eh, yo les puedo decir, esta es una botella con agua. Estoy utilizando un adjetivo demostrativo porque dije esta. Y pues estoy utilizando el artículo, ¿verdad? Que es una. Así lo vamos a hacer. Ok, let me take this example. That movie is the best of this year. Excellent. Acá tenemos un ejemplo. Miren, algo así lo vamos a hacer. Porque en that tenemos that y tenemos this como adjetivos demostrativos y tenemos el the como el artículo, ¿verdad? Thank you, Mónica. Okay, it says, this is a soft bed. This is a soft bed. Excellent. Tenemos ahí, esta es una gama suave. This is a soft bed. Is this book yours? Okay, Dennis, There we have. Ahí tenemos un ejemplo con demostrativo. ¿Cómo podemos integrarle el artículo, verdad? ¿Cómo le podemos integrar el artículo? Okay, here we have another example. That cat is beautiful. Okay. That cat is beautiful. Acá we need the article, verdad. Necesitamos ahí el artículo, Nancy. Eh, podemos decir Así, mira, Nancy, that is a, así, that is a beautiful cat, así lo podemos dejar, ¿verdad, Nancy? okay we have these clothes are dirty, ok, José Alexander, vamos a tratar de colocarle ahí el, vamos a ver dónde colocamos el artículo, ¿verdad? Que es el, el a, en, or the, tenemos ahí otro ejemplo. Let me see. This is my favorite toy. OK. Aquí necesitamos ahí, Sara. Lo que necesitamos es el artículo, ¿verdad? Okay. Ya tenemos ahí un demostrativo. Nos hace falta el artículo, right? This is my pencil, says Freddy. Ok, Freddy, ahí tenemos el adjetivo demostrativo. Y pero nos falta colocar el artículo, ¿verdad? This hotel is very expensive, okay, Dennis. Ahí tenemos una vez más el, el adjetivo demostrativo, pero nos sigue faltando el artículo, verdad. Okay, I think we have another one. Miren acá el ejemplo de Marta. This is a black wallet. Esta es una billetera negra, verdad. Porque tenemos ahí tenemos por acá this que es el es por aquí el, el adjetivo demostrativo y tenemos a, que es el artículo, así. This is a good movie, excellent, Moisés. Así, tenemos ahí los dos elementos que necesitamos, ¿verdad? This is, ok, Sergio, how can we fix that? Vamos a ver, ¿cómo podemos, eh, cómo podemos eh, arreglar esta? Vamos a ver. This, oops, oh, sorry. This dog is okay. Ah, ok, Es que pensé que quería decir que el el perro era peligroso, verdad. Pero no. Ahora el dog, el dog. Sorry. The dog is danger. The dog is a danger. Entonces ahí estaría el artículo. Lo vamos a colocar así. Mira, This Dog. This dog, is, this dog is a danger, así déjame probar esto. Okay, no sé si lo puedes ver ahí. Tenemos this a dog danger, ya lo arreglamos y le pusimos. This dog is a danger. Este perro es un peligro, ¿verdad? Excellent. Thank you. Déjame reaccionar. Ok, let me see. Reaccionarles a este. This is my pencil. Ahí nos falta el article. Ok. Okay. Vamos a continuar con el otro ejemplo que dice um, This is a black shirt. Excellent, excelente, Alexander. Así, ahí tenemos por ahí el, el adjetivo demostrativo y tenemos el artículo, ¿verdad? Excellent. Let me react. Y ahí tenemos el ejemplo de Magno. This house is very big. Ok, Magno, ahí tenemos el adjetivo demostrativo. Nos faltaría el, el artículo, ¿verdad? Colocar el artículo. This is a cat. Ok, this is a cat. Ahí tenemos Griselda. Estamos utilizando el adjetivo demostrativo. Solamente nos falta el, el artículo, ¿verdad? That is a nice house. Excellent, Daisy. Ahí tenemos el adjetivo demostrativo, una vez más, y el artículo, right? This is a car. Excellent. Si se fijan, tenemos algunas que son cortitas, pero incluye las, los dos elementos, ¿verdad? El demostrativo y un, y un artículo. This is a blue car. This is a blue car. Excellent, Nancy. This is a very big part. Excellent. Así vamos mejorando, vamos mejorando. This is a cup full with pencils are mine. ¿Cómo podemos arreglar esa? Estamos, estamos bien con todas las palabras solamente que podemos um, arreglarlo. Podemos colocar this cup full. With pencils. Is mine. Ok. No sé si pueden ver. Cuando les cito. Esos comentarios. No sé si pueden ver. Lo que yo les pongo por ahí. Nada más confirmen. Ok. Si no. Se los voy a poner acá. Acá tenemos un ejemplo. Sería así. Es para el ejemplo. Ok, tenemos eso, ¿verdad? Ups, sorry, que se, no se me envió a todos. Ahora sí. Ok, tenemos eso de ahí. Y pues eh, podemos ver que en el ejemplo de, de José nos podemos equivocar a veces. Porque sucede que estamos mencionando, por ejemplo, un adjetivo demostrativo que está en singular pero aquí utilizamos el verbo to be en plural es importante siempre siempre checar eso por ejemplo aquí se la arreglé que dice this cup full with pencils is mine porque está diciendo este vaso verdad este vaso lleno de lápices es mío y acá en el ejemplo dice este vaso eh, este es un vaso lleno de lápices son mío son míos en realidad Diríamos, si utilizamos this, es para el vaso. Y si utilizamos this, lo diríamos para los lápices. Así que that's important. Siempre, siempre prestarle atención por ahí, ¿verdad? Ok, guys. So there we are. Acá tenemos otro ejemplo. This is a job. Y tenemos eh, el artículo. Y tenemos el adjetivo demostrativo. Okay, guys. Excelente. Muchas muchas gracias por su participación. Espero que les haya quedado un poquito más claro en cuanto a eso de los artículos y los objetivos demostrativos, pero si no es el momento de preguntar, me pueden preguntar cualquier cosa. You can ask me anything about that. Si tienen preguntas, si tienen dudas. Okay, guys. If no more questions, si no hay dudas, espero pues, si las tienen, las pueden escribir en el grupo, ¿verdad? Para, en este caso, la práctica la vamos a dejar acá en Zoom y hasta la próxima clase vamos a practicar en el grupo en WhatsApp, ¿ok? Por el momento no hay nada tarea para WhatsApp, pero sí tenemos las tareas de la plataforma, ¿verdad? Y nada más, antes de finalizar, eh, decirles lo de, bueno, que mañana no vamos a recibir porque es asueto, ¿verdad? pero vamos a reponer esta clase el día viernes. El día viernes 3. Entonces los espero el día viernes con una clase nueva. Yes, Alexander, tell me. Sí, yo tengo una pequeña consulta eh, con respecto a lo que son las actividades de la plataforma. Para esta semana, solo para confirmar, estaríamos haciendo lo que es la sección 1 y 2. Exacto. Sección 1 y 2, tienen que estar, por ejemplo, para el día del viernes o puede ser antes, si es posible. Si usted lo puede enviar, digamos, el jueves por la noche, excelente. Así evitamos tener problemas con los con los coordinadores que están enviando todas las cosas, ¿verdad? Para esta semana solo es la sección 1 y 2. Es la que, la que vamos a cubrir, la que tenemos cubierto, ¿verdad? Y solamente sigáis. No sé si tienen más preguntas. Pero if you have any question, la pueden hacer en el grupo. Te ayuda el tiempo. Ne necesito movilizarme. Tengo otro grupito por ahí. Entonces, guys, nos vemos el día viernes. Ok. Siempre a la misma hora. Y siempre es el mismo link. En el mismo link se van a conectar. Okay, guys. Good have night. a good night. Descansen. Good, good, good night. See you on Friday. Bye bye. bye. bye.